Lo que mejor define American Pérez es el concepto de American Pérez, es decir, no es solo una marca de ropa, es una filosofía, ¿no? Estamos hablando de un tipo de vida, de esas adolescentes perdidas que se chiflan por la cultura americana y que están locas. La pasión que sentimos por América ha hecho que la tomemos muchas veces como referente en nuestro trabajo. La primera colección surgió en honor, ¿no?, a esos emblemas americanos. Y imagino que sentimos esa atracción por América porque somos de una generación, pues, que crecimos en los 80 y en los 90 y crecimos rodeados de la cultura americana, ya sea a través de televisión o de las series. Además, es una cultura, pues, que tiene un punto un tanto kitsch o frívolo que siempre hace que nos atraiga y nos apetezca jugar con ella un poco. Quien creo que marca mayor tendencia dentro del mundo de la moda, y creo que son las celebrities, las cantantes, que todo el mundo se quiere parecer a ellas, y una buena bloguera que tenga un poco de buen gusto para vestirse, y sobre todo si tienen un apellido con abolengo, pues mucho mejor. Nuestra última colección la definiría como una colección quizás un poco más madura que las anteriores, porque se trata de una colección de fiesta y es algo que no se espera que haga un joven diseñador muchas veces. Pero bueno, es un tipo de fiesta que pasa por el filtro de American Pérez, entonces vuelve a ser una fiesta para un tipo de chica, pues, muy libre, con sentido del humor, con los largos son muy cortos y un poco descarado.